Muy bien, el día de hoy estamos trabajando con una placa de un Core Kronos, ya que es la versión 2 del Core Kronos. El problema que viene el teclado es porque cuando tú enciendes el teclado, en la parte de la pantalla principal te sale error de sistema, ¿ya? Lo primero que te sale es sistema fallido, por favor apaga el teclado y vuelve a encenderlo. Este problema sucede porque el teclado viene uno, primero, viene con la fuente totalmente suelta, los tornillos que sujetan la placa a la placa madre, lo que pasa es que se suelta con la vibración o obviamente es un mal proceso de ensamblaje, no lo sé, pero se suelta, el teclado viene totalmente suelto. También vino suelto la fuente, nosotros ya hemos asegurado la fuente está por acá, si acá está el teclado. Hemos asegurado la fuente a la base porque la fuente estaba hasta pegada con silicona. O sea, la fuente estaba pegada con silicona. Hemos retirado el disco duro también para probarlo afuera. La fuente, hemos rectificado los valores y todo. Pero el problema con el teclado que encendía, ojo, no es memoria. ¿Que puede ser memoria? Sí, puede ser memoria. Hemos trabajado con otra memoria. Hemos cambiado la memoria que tenía por otra. ¿Está bien? Para descartar este tema básico, hemos cambiado de disco duro, hemos probado otros discos duros, ¿okay? Hemos cambiado otros discos duros con el mismo sistema, tampoco el problema no es el sistema, hemos probado la placa madre pues, con otro sistema operativo y tampoco. El problema que pasa con la placa madre cuando nosotros probamos con otro sistema, en este caso probamos con Linux nuevamente, lo que pasa con el teclado es que en la pantalla, ya vamos a ver el laptop por ahí lo explicar. Imaginemos que sea Windows, ¿ya? Sale Windows, sale el logo de cargando, ¿no? De cargando Windows, carga y ¡poc! Se congela. Se congela totalmente el teclado. O sea, con otro sistema operativo, que fuese Linux, que fuese el sistema de Core, igual empieza a cargar y ¡poc! Se congela. Entonces ahí descartamos que hay un problema en la placa principal. No es un problema en el teclado ni en el controlador, que ojo, también podría ser cuando el teclado, algo del teclado, del key, está malogrado, que puede ser en este caso el panel, las teclas, igual, el teclado no va a arrancar. Entonces por eso se prueba con otro sistema operativo que es Linux. Entonces cuando nosotros detectamos este problema, pues hemos detectado que cuando el teclado funciona, cuando el teclado enciende, hay un voltaje que no aparece cuando arranca el sistema. Y ese voltaje hay que corregirlo. No está aplicándose. Entonces vamos a trabajar con la placa y vamos a probarlo en el teclado. No he podido grabar la parte del... O si de repente por ahí tengo una foto, lo voy a subir. Pero no he podido pues grabar el proceso de cómo se han hecho las pruebas. Pero vamos a trabajar en la solución de la placa. Bueno, ahí como ven, ya está levantando el teclado, ya no está arrojando el mensaje de OK en todos los archivos. Sí, vamos a revisar también igual valores para poder revisarlo y el teclado pues ya está dando vida ya. Ahorita voy a colocar la placa en su posición para no tener problemas y pues voy a grabar la parte frontal, ya, para poder verlo. Ok, aquí tengo que explicar algo que muchos me preguntan. Carlos, ¿el Core Kronos es bueno? Yo digo que en tema de sistemas es muy bueno. El sonido es muy bueno, alta calidad, los samplers son muy buenos. Ojo, todo es digital, todos los sonidos son digitales ya. El problema para mí es el tema del ensamble. Nunca pensaron en poner una computadora de buena manera dentro de un teclado y sobre todo pues habrán pensado Core, pues que este teclado va a estar pues sentado en una mesa y produciendo o ¿no? Pero no es así, nosotros sabemos como músicos y como tecladistas sabemos que a veces el teclado pues recibe mucho maltrato y sobre todo para agrupaciones bastante grandes donde que tienen utileros y llevan las cosas y lo mueven y tienen que viajar, transportarse en carro, entonces el problema con los teclados pues es este. Primero, si bien vienen protegidos los conectores para que no se desconecten, muy bien, me parece muy bien, vienen protegidos, ojo. O sea, viene una lámina que hace que esto no se suelte, ¿okay? También viene el cable SATA y todo, pero ¿por qué no le colocaron aquí también un poco de protector? O sea, en la parte de acá, ¿no? Hay formas en realidad. O sea, en la parte de aquí, cuando tú colocas la memoria, se puede colocar aquí
un poco de no, no es pegamento, de hecho, ¿no? Es una solución que esta, ¿no? Lo voy a mostrar. Esta silicona, que es una silicona, pues, que se coloca para que el movimiento no afecte los componentes. De hecho, acá en la placa de la fuente hay bastantes. Y le colocan, obviamente le colocan aquí, porque saben que aquí hay movimiento y se puede malograr la fuente. Pero chicos, ¿por qué no le colocaron el mismo pegamento acá para sellar las memorias? Muchos de los tecladistas y muchas de las fallas suelen pasar porque esta memoria, cuando lo abres, está así. No, entonces, un poco de pegamento pues ayuda aquí. Ojo, no es un pegamento como superglue o algo, sino estamos hablando que la silicona, ¿no? Un poco de silicona ahí blanca estaría muy bien. Igual también con el conector de acá, con el conector de aquí, con el conector de acá que no tiene. Solo le colocaron ese pegamento a los puertos USB. Ahora, por Dios, si es un teclado que se va a mover mucho, ¿por qué no le colocaron aquí también? De hecho, aquí nosotros ya hemos colocado, pues, esta parte de silicona ya está secando para que el tornillo no se suelte, porque este teclado peculiarmente vino con todos los tornillos sueltos, vino con la placa afuera colgando, o sea, no se ha salido por los conectores que tiene, pero vino colgando. Igual también la parte de la fuente vino totalmente salida, y si pueden observar aquí, ¿ya? Le han echado silicona, miren. Esto es silicona, pero la de barra, ¿ya? Incluso hasta diría que le han hecho super glue. Acá está la silicona, miren. Vamos a sacar un poco. ¿Eh? Ahí está la silicona acá. Le han echado silicona en barra a esto, porque también vino totalmente hacia afuera. Entonces, los tornillos pues no han tenido una protección. Anteriormente los tornillos venían. Voy a por acá sacar un tornillito. Esos tornillitos que son los de computadora, en algunos equipos electrónicos venían. No sé si se han desmontado una vez un equipo así, pero venían. Esta parte de aquí del arnés venía recubierto. Entonces venía totalmente recubierto aquí con una especie de líquido que hacía que el tornillo no se desafloje. ¿Ya? Entonces, eso también era una silicona, a veces venía de color rojo, a veces venía de color azul. Ya no recuerdo el nombre ahorita, pero venía con eso. Entonces, eso hacía que el tornillo, por más vibración que haya, no se suelte. Entonces, lo ideal, muchachos, es que cuando tengan un Core Kronos, al momento de traerlo aquí al taller, de hecho, yo hago este proceso con todos los Core Kronos. Traes el taller y empezamos a hacer este proceso, ¿no? De darle a todos los tornillos, pues sacar la parte de aquí a todos los tornillos, pues este proceso de colocarle la pasta para que no vuelva a salir el tornillo de forma natural, o sea, solito. Entonces, este es el proceso. Ya terminamos con esta parte, ya terminamos con la fuente, vamos a probarlo y vamos a voltearlo, taparlo y probarlo. Bien, aquí ya podemos observar cómo nos está dando, pues, el mensaje de ok al procesador. Entonces, ya no queda nada más que colocar el disco duro, colocar nuevamente todos los componentes en su lugar. Y pues empezar a probar la parte frontal del teclado, ¿sí? Ok, ahora sí quiero mostrarles rápidamente el proceso que se realiza cuando tú quieres reforzar el tema de las placas. Ya echamos silicona aquí, también acá, también los cuatro pernos. Hemos echado también a la vuelta de esto, a la base de la fuente. Hemos echado también aquí a la parte del movimiento de todos los tornillos que tengan que ver con el disco duro, porque el ventilador pues genera una vibración y se mueve, ¿no? Y lo otro que hemos asegurado, pues quiero que vean acá, es el tema de la memoria. De hecho, esto se echa un poquito, nada más, no se echa mucho, ¿ok? Solo es un poquito como para que los ganchitos no se muevan y no se suelten y no levanten. Así que esto es importantísimo que lo realicen. Sí, chicos, entonces vamos a proceder a tapar el teclado y vamos a probarlo. Ya el sistema está cargando completamente. Ahí podemos observar cómo empieza a cargar todo normal. Empieza a cargar los preloaders ya. Antes solamente que llegaba hasta acá, y bueno, en las clásicas que ya saben, siempre solamente carga y sale error del sistema, vuelve a apagar y prender el teclado, ¿no? Y nunca pasa, ¿no? Por ahí creo que debo haber grabado unos videos, así que voy a colocar unas fotos o videos de la falla. No he podido grabar ya que el cliente de verdad que estaba bastante ansioso de que pueda estar arreglando el teclado, porque es su herramienta de trabajo y como toda herramienta de trabajo, pues tiene que hacerse trabajar. Así que vamos a esperar a que prenda acá.
está cargando, obviamente está reseteado, hemos hecho el proceso de reseteo también de todo el sistema. Este tiene la versión ahora 3.1, que es la última de todas ya, así que no hay problemas con el tema del sistema. Solamente hay que activar la opción de los violines. En este teclado viene una expansión de pads que se hace ya con la serie del teclado, pero para eso necesitamos pues hacerlo junto con el cliente para que podamos chequear. Ahí está prendiendo todo, está perfecto todos los botones. Sí, está entrando a combi, el táctil está funcionando muy bien. Ya calibramos todo, los sonidos también están ahí, ¿sí? Programa también igual, combi también igual. Entonces ya tenemos como que todos los sonidos pues preestablecidos. Vamos a ver que acá están todos los sonidos y ya funciona todo. Acá también tenemos el banco de usuario, está en blanco, el intercom está en blanco, porque está reseteado. Así que somos EKS, vamos a poner el sticker y vamos a probarlo junto con el cliente. Acá estamos con el único que va a tocar con dos cronos, ¿ah? Ahora hay como 20 lucas en teclado, ¿cómo se puede decir? 20 mil soles ahí. Sí. Este debe cobrar por lo menos 500 soles la noche, ¿eh? Mínimo. Más el taxi. Ay, ¿sí? Y encima con taxi, todavía tengo que mandarlo con taxi, ida y vuelta. Claro, si dos teclados, no mandas en combi, ¿no?